Con el objetivo de reforzar las estrategias de contención ante el COVID-19 durante este repunte de contagios, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Ulises Mejía Haro, les da la cordial bienvenida a esta conferencia de prensa en la que se estarán atendiendo las dudas respecto a los nuevos lineamientos sanitarios implementados en la capital. Para esta conferencia virtual se encuentra ya con nosotros nuestro presidente municipal, el maestro Ulises Mejía Haro. Presente también la ingeniero Maribel Rodríguez Benítez, secretaria de Tesorería y Finanzas del municipio. De igual manera se encuentra con nosotros la doctora Elsa Alicia Aguilar Díaz, coordinadora en Salud de Zacatecas. Agradecemos la importante presencia de los diferentes medios de comunicación que hoy nos siguen a través de nuestra página oficial Ayuntamiento de Zacatecas. Y en este momento cedemos el uso de la voz al presidente Ulises Mejía Haro. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos siguen en las plataformas virtuales debido a esta contingencia sanitaria, a los medios de comunicación. Agradezco nos acompaña en esta rueda de prensa la secretaria de Finanzas, la ingeniera Maribel Rodríguez Benítez, así como la doctora Elsa Aguilar, coordinadora de Salud en la capital, para emitir las medidas que se han estado reforzando ahora con la participación integral de este mando único sanitario, donde se anunció hace algunos días por parte del señor gobernador de este estado un trabajo en conjunto. Un trabajo donde será en esta área, sobre todo en el área metropolitana entre Guadalupe y Zacatecas, un trabajo igualitario, coordinado en todo momento por las acciones emitidas también por la propia Secretaría de Salud y las jurisdicciones. Le solicitaría a la compañera Elsa Aguilar que nos diera la lectura de algunos de los puntos que se acordaron en la pasada reunión con el señor gobernador y con el alcalde de Guadalupe, el maestro Julio César Chávez, para emitir estos nuevos lineamientos ante el repunte que se ha tenido de casos de COVID-19 en la entidad y sobre todo en esta área metropolitana de Zacatecas, Guadalupe, colindante con los municipios de Calera, Morelos y Fresnillo.
Adelante, coordinadora. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Voy a dar lectura a las acciones que el Ayuntamiento de Zacatecas llevará a la práctica a partir de hoy, del 26 de octubre, hasta el día 1 de enero del 2021, si no hay alguna modificación. Tenemos desde el Ayuntamiento de Zacatecas emprendida una campaña que se llama COVIDímetro. Esta consiste en la medición y verificación del cumplimiento de los protocolos sanitarios en espacios turísticos, en espacios públicos, en transporte público, hoteles, restaurantes, comercios, espacios deportivos y todos los demás espacios donde tiene que ver la ciudadanía en el espacio público. ¿Cómo es? Revisión de transporte público, camiones urbanos, taxis, en coordinación con la Dirección de Transporte y Seguridad Vial. Verificar la utilización del 50% de la capacidad y el uso obligatorio de cubrebocas, además de asegurar de la desinfección de las unidades al término de la jornada. Quien incumpla estas medidas será sancionado por la Dirección de Policía y Seguridad Vial. Revisión de protocolos sanitarios y horarios en hoteles, restaurantes, comercio fijo y semifijo. Horario de cierres para restaurant bar será 23:30 horas. Bares, antros y discotecas continuarán cerrados. En las tiendas de conveniencia, la venta de alcohol será hasta las 20 horas. Horario de cierre de plazas comerciales, 20 horas, permitiendo el ingreso de una sola persona por familia y no permitir el ingreso a niños. Revisión de protocolos sanitarios en espacios turísticos como son turibuses, teleférico, mina del Edén, plazas y principales espacios del centro histórico. Revisión de protocolos sanitarios en espacios deportivos. En la segunda campaña emprendida por el ayuntamiento, llamada No formes parte del altar, se refiere a todas las acciones alrededor de las fechas 1 y 2 de noviembre. En esta se detalla se cierran panteones del 28 de octubre al 4 de noviembre. En caso de requerir algún servicio funerario durante este periodo, se permitirá el acceso máximo de 5 familiares para evitar contagios. Se invitará a la población a no salir a pedir el muerto para evitar casos, sobre todo en niños, o sea, salen las familias completas y los niños son los que tienen mayor riesgo. Se otorgará permiso a tianguis del Día de Muertos, vigilando estrictamente protocolos sanitarios y en un entorno circulado que será el área de boliche. Se realizará de forma virtual el concurso de calaveritas coordinado por el DIF municipal. Tenemos un área de reforzamiento de acciones de promoción de las medidas sanitarias que ya se han llevado a cabo desde el inicio de la epidemia y que en este periodo, por incremento de casos y de funciones, se fortalecerán. Mantener las medidas sanitarias, como es el uso de cubrebocas obligatorio, lavado de manos según técnica o en su defecto, el uso de gel alcoholado y la práctica de sana distancia. Continuar con la operación de 71 filtros instalados en tianguis, mercados, plazas y espacios públicos. Acciones de lavado, desinfección, sanitización y sanitización de exteriores, de hospitales, principales avenidas, paraderos de camiones, espacios públicos, transporte público, etc. Convocar a la población a evitar reuniones familiares como una de las principales fuentes de contagio en este momento. Convocar a jóvenes a no participar en reuniones, que es otra de las áreas de los eventos en donde los jóvenes están contagiando. Continuar con rondines de la policía en plazas, jardines, colonias, canchas, etcétera. La autorización de reuniones como fiesta será supeditada a la validación de la COFEPRIS y del propio ayuntamiento. La elaboración y difusión de mensajes para evitar reuniones familiares y reuniones de jóvenes y evitar que la población en general se debe de quedar en casa, o sea, para quedarse en casa. Están suspendidas las fiestas patronales y las reliquias, eventos masivos no autorizados, se permitirán reuniones al aire libre bajo estricta autorización y evaluación de cumplimiento de protocolos sanitarios por las autoridades correspondientes.
como son COFEPRIS y la propia alcaldía. Salones cerrados para la realización de eventos permanecen fuera de operación. Espacios deportivos se abrirán únicamente espacios que cuenten con condiciones para correr o caminar al aire libre, respetando la sana distancia y con cubrebocas. Actualización del decreto de medidas preventivas, donde se establece que ningún partido político podrá realizar actividades si no cumple con protocolos sanitarios. Es cuanto. Muchas gracias, doctora Elsa Aguilar, quien es nuestra coordinadora de salud en la capital. Este trabajo se está emprendiendo de la mano del municipio hermano de Guadalupe y también con la participación del gobierno del estado, donde acordamos entre algunos puntos muy importantes es el refuerzo de las medidas sanitarias en los tianguis y en los mercados. Actualmente se tiene 71 filtros en el municipio. Se ha estado haciendo un trabajo titánico por mantener estos filtros activos, no solamente con el personal del ayuntamiento, los compañeros y compañeras de Protección Civil, sino también un esfuerzo financiero. Son más de 7 meses que se tiene esta lucha contra este enemigo que no vemos llamado COVID-19, pero debemos de llamar también a la solidaridad de la ciudadanía. Es fundamental que el patrón, el dueño, el responsable de los establecimientos, de los comercios, de los puestos, asuma a cabalidad también su responsabilidad. Las medidas han sido claras, las medidas han sido puntuales, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el 1.5 metros distante de otro ciudadano y el lavado frecuente de nuestras manos, o en su caso, la disponibilidad de dosificarnos gel alcoholado. Esto debe ser llevado a cabo no solamente por los ayuntamientos, por el Estado, la Federación, sino por la propia iniciativa privada de la mano de la ciudadanía. Es parte esencial para evitar un daño a la economía social, es esencial para evitar más contagios y con ello, lamentablemente, pérdida de vidas humanas en nuestro municipio, estado y país. Las cifras en el último reporte del 27 de octubre, tenemos más de 43 millones de personas infectadas por COVID-19, más de 1.150.000 personas han sido vencidas por este virus, por esta pandemia originada por el COVID-19 en nuestro país. Son ya más de 900.000 casos de COVID-19 y lamentablemente 89.000 defunciones. Y Zacatecas, lamentablemente, no ha sido la excepción, con más de 10.000 casos positivos y lamentablemente más de 1.000 defunciones. Debemos de actuar todos coordinados, trabajando de manera conjunta para poder emprender estas medidas. Se planteó que los bares, los antros, las discotecas van a permanecer suspendidas. Los restaurantes, bares podrán operar con cierre hasta las 11:30 de la noche, sin distingo alguno. Esto es de lunes a domingo. El horario permitido es hasta las 11:30 de la noche, ahora ya en toda la zona metropolitana, para que no haya distinciones y confusiones entre los propios operadores de estos servicios y los usuarios de los mismos. La reciente estudio o información que nos ha metido la Secretaría de Salud de los contagios, gran parte son de jóvenes. Entre 21 y 30 años, una parte de estos nuevos contagios o contagios recientes son por parte de los jóvenes. Cuando se hace la investigación, se detecta que no ha sido en gimnasios, no ha sido en bares, no ha sido en establecimientos. La gran mayoría han comentado que acudieron a una convivencia entre amigos en alguna casa. Es ahí donde tenemos nuestro foco más fuerte, en las reuniones entre familias, en las reuniones entre amigos, estas reuniones sociales que evidentemente no tienen ninguna acción de prevención
y promoción de la salud, ninguna acción de prevención y promoción de la salud, que evidentemente muchas de ellas son clandestinas, no se han acercado a solicitar los protocolos de validación, estos protocolos de filtros sanitarios, y es donde se están contagiando últimamente, según los reportes que ha emitido la propia Secretaría de Salud. La venta de bebidas alcohólicas a botella cerrada se restringe hasta las 8 de la noche en tiendas de conveniencia y en tiendas departamentales. Como bien lo comentó la doctora Elsa Aguilar, los filtros sanitarios son obligatorios en el transporte público. Si bien el ayuntamiento no regula el transporte público, eso depende directamente de la Subsecretaría de Transporte Público del Gobierno del Estado, no debemos de ser ajenos, debemos ser coadyuvantes, apoyar, porque se trata también de ciudadanos capitalinos. Esta acción del operativo COVIDímetro estará acudiendo, como ya se hizo desde que se puso en marcha, a verificar que las rutas de transporte público, tanto urbano, suburbano, cuenten con las medidas básicas, que es el uso de cubrebocas, que ahí depende del usuario, depende de quien aborda el transporte público, el portar, el utilizar de manera eficiente el cubrebocas, también de que el propio operador no le permita el ascenso a quien no utilice esa medida tan necesaria, que es el uso de cubrebocas. Y ya dentro del transporte público, la sana distancia. Aquí hago un paréntesis, en los próximos días estaremos ya brindando de nueva cuenta la reactivación de la ruta blanca contra el COVID-19, este transporte público gratuito para los servidores de la salud, que estaría transportando a compañeras y compañeros que están atendiendo temas de salud tanto en los hospitales públicos como privados en la zona metropolitana. Afortunadamente, se ha conseguido donativos de algunos corporativos, de algunas empresas. También se tendrá la apertura y la facilidad, como se hizo en su momento con la campaña Compartiendo Esperanza con el Banco de Alimentos, para que el propio ciudadano pueda aportar, o aquel comerciante, empresario, autoridad que desee solidarizarse con los compañeros de la salud, estará disponible en las próximas fechas este comité de vigilancia, para que los depósitos, los apoyos, los donativos sean de manera transparente y vayan única y exclusivamente a la reactivación de esta ruta blanca contra el COVID-19, que nos gustó la operación, tanto a usuarios como a compañeros que utilizan el transporte público colectivo, y no se encontró ni un solo registro de caso de COVID-19 en esta ruta blanca contra el COVID-19. Es decir, fue un cerco sanitario móvil que ayudó y protegió a los servidores de la salud, a nuestros médicos, enfermeras, a nuestros auxiliares, a la ciudadanía que da la vida por salvaguardar la nuestra. También comentarles que parte del acuerdo es que la propia subsecretaría continúe con la desinfección de las unidades del transporte público de manera continua. También el tema de queda suspendido, o se mantiene suspendido, la autorización para eventos masivos de ningún caso. Es decir, en ningún caso vamos a autorizar desde el ayuntamiento y la zona metropolitana algún evento masivo. Y de 28, a partir del día de hoy hasta el 4 de noviembre, los panteones del municipio de Zacatecas permanecerán cerrados. Esto es como una medida también de contención, de prevención. Se activó la campaña No Formes Parte del Altar, esta campaña que invita a la ciudadanía a que no acuda el próximo 1 y 2 de noviembre a pedir dulces casa por casa en su barrio, en su colonia o en su comunidad. Hay varios ejemplos que nos han dado a conocer las autoridades sanitarias. Imagínense que un padre de familia sea asintomático, es decir, que físicamente no presente ningún síntoma y acompañe a su niño, a su familia, a pedir dulces casa por casa. Sería una vía de contagio muy latente. O bien, que en una casa se encuentre también una persona asintomática. Organiza
los dulces, prepara la fruta para cuando lleguen a tocar a su casa a pedir los dulces, esta persona se los entregue. Los niños estarían en contacto con estos productos, con estos dulces, y lamentablemente lo primero que harían sería llevárselo a la boca y sería un producto que está portando este virus. Es muy complejo el poder identificar quién es portador o no de este virus, por lo cual debemos de ser congruentes y responsables al no llevar a nuestros hijos el día de mañana, 1 y 2 de noviembre, a solicitar, a pedir en esta tradición mexicana que coloquialmente decimos a pedir el muerto o bien los dulces o la calaverita. Es fundamental que nos cuidemos todas y todos. Por último, también se acordó el tener una alianza con el sector turístico debido a la reactivación paulatina del sector de esta industria. Se ha tenido registro ya de turistas, sobre todo de diferentes estados de nuestro país, donde acuden los fines de semana a Zacatecas. Debemos de reforzar estas acciones, de derrubar estas acciones en los hoteles, donde se les comente en todo momento que el uso de cubrebocas en el estado de Zacatecas es obligatorio, que el uso de cubrebocas es una medida esencial que nos mantiene, si bien no blindados contra el COVID, pero sí reduce la posibilidad de adquirir el contagio, pero debe ser mezclado con la sana distancia y con el lavado frecuente de nuestras manos. Es parte de esta campaña. Hemos visitado con el COVIDímetro el día de ayer varios hoteles. También hemos acudido a restaurantes, al transporte público. Hoy regresamos a los tianguis para verificar que efectivamente las disposiciones que se emitieron desde el ayuntamiento y ahora de forma coordinada desde el mando único sanitario entre Guadalupe y Zacatecas se lleven a cabo. Vamos a demostrar que el trabajo todo lo vence y esta pandemia no deberá ser la excepción, pero es esencial y fundamental el apoyo de ustedes como sociedad, el apoyo de ustedes como padres de familia, para que puedan brindar el respaldo a estas acciones. Estas acciones que deben iniciar desde casa y deben terminar en la calle cuando estemos realizando alguna actividad. En estos momentos damos paso a la sesión de preguntas y respuestas generadas por los medios de comunicación, quienes preguntan en primera instancia por qué la insistencia del ayuntamiento en participar y contribuir en el tema del transporte público cuando es facultad de gobierno estatal. Preguntan también si, comentan que hoy se manifestarán los encargados de salones de fiestas y eventos, medidas que se estarían tomando en estos lugares, ¿cuáles serían? Y pues esto en vista de que no se están siguiendo al pie de la letra los lineamientos. De igual manera, para el área de tesorería y finanzas, ¿en cuánto oscila el costo o la sanción de los restaurantes, bares y tiendas de conveniencias que no cumplan con dichas medidas? Sí, muchas gracias. En las dos preguntas que acaban de plantearnos, no debemos ser ajenos, no se trata de patear la pelota y decir esto es responsabilidad de fulanito, de perenganito. Creo que todos somos responsables en una pandemia, todos. Y hablamos de la sociedad, hablamos de la entidad privada y de los tres órdenes de gobierno. Gobierno de México, gobierno del Estado y los ayuntamientos. Nadie debe ser ajeno, puesto que estamos hablando de la salud. Estamos hablando de la vida de las y los capitalinos, por ello, donde podamos apoyar el ayuntamiento, vamos a estar presentes. Entendemos y comprendemos que toda autoridad está rebasada, sabemos que durante 7 meses esta pandemia ha generado trabajo extraordinario para miles de colaboradores, para las corporaciones, para el sector salud, muchos de los médicos se mantienen aislados, otros están infectados, según las cifras que emitió el secretario de Salud, doctor Breña Cantú, más de 300 médicos están prácticamente infectados por COVID-19, lamentablemente muchos de ellos ya agotados. No habrá autoridad suficiente para poder aguantar más meses si la ciudadanía no participa. Por ello, la importancia de que nosotros
también la apostemos a la coordinación. No podemos atender esta pandemia de manera aislada o con la Constitución en la mano y menos con pues los reglamentos de yo llego hasta aquí y ustedes hasta esta línea. Creo que todos debemos ser conscientes que esta pandemia ha cobrado la vida de seres queridos, ha cobrado la vida de capitalinos, de artistas, de compañeras y compañeros capitalinos, zacatecanos, mexicanos. Las cifras son alarmantes, ya lo mencioné, más de 1,100,000 personas han perdido la vida frente a esta pandemia. Es momento de que entendamos y comprendamos que todos, absolutamente todos, somos responsables de combatir y de mitigar las acciones del COVID-19 contra este enemigo que no vemos. En el tema de salones de eventos, se ha flexibilizado este acuerdo con gobierno del estado, se permite ya reuniones, se permiten algunas celebraciones, siempre y cuando tengan una validación y sean espacios abiertos, sean jardines, sean espacios donde se permita la ventilación. Se ha estado reactivando poco a poco. Comprendemos y entendemos también la gravedad de esta industria, los salones de fiestas cerrados, los antros, las discotecas. Lamentablemente, este semáforo aún no lo permite, pero eso no significa que no nos preparemos, que eso no significa que no continuemos. Yo soy de los convencidos que hay que apostarle más al orden que a lo clandestino. Si se fijan, las cifras recientes de COVID-19 provienen de reuniones o encuentros, si no clandestinos, sí sin ninguna medida de prevención y promoción de la salud. Cuando pueda haber otra opción donde sí haya control, donde sí haya medidas, donde sí haya lectura de temperatura corporal, donde sí haya un tapete sanitizante, donde sí se encuentre un lavado de manos, este módulo, donde sí se pueda promover la sana distancia, y eso es en los establecimientos, eso es en espacios como se está proponiendo el día de hoy. Y en la tercera pregunta le cedo el uso a la ingeniero Maribel Rodríguez Benítez, quien es nuestra tesorera y nuestra secretaria de finanzas de esta alcaldía capitalina. Adelante, secretaria. Gracias, presidente. Referente a las multas sobre la pregunta que realizan, bueno, primero quiero aclarar, realmente no tiene un objetivo recaudatorio el hecho de imponer multas por el incumplimiento de las medidas. Lo que le apostamos más bien es a la invitación a cada uno de los responsables de estos espacios comerciales a que sean muy cuidadosos con esas medidas, que respeten las medidas determinadas por las distintas autoridades. El número de UMAS establecidas, de unidad de medidas actualizadas por multa de incumplimiento, varía dependiendo del motivo de la multa, pero les comento, en el caso de incumplimiento por horario son 30 unidades de medidas actualizadas, pero si a eso se le agrega el hecho de que haya menores de edad, pues es otro número de UMAS. Y yo quisiera insistir mucho en el sentido de que la autoridad sola no puede por sí detener esta pandemia. Para controlarla necesitamos participar todos, principalmente el responsable del espacio comercial y los ciudadanos. La autoridad ahí estamos de manera permanente, sin embargo, no nos alcanza nuestro equipo. No estábamos preparados para una pandemia. Lo que sí les aseguro es que estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para abarcar todo lo que nos corresponde, pero es definitivo. La acción nos corresponde a cada ciudadano. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Gracias. De igual manera, en la siguiente ronda de preguntas, en donde insistimos, estaremos respondiendo al tema de la contención del COVID-19, los temas políticos los pudiéramos estar atendiendo de manera individual a través de entrevistas agendadas, pero comentan si se pudiera ampliar la información de apoyo en gastos funerarios a las familias de fallecidos por COVID-19, ¿cómo se daría este apoyo? De igual manera, ¿cuál será el llamado a los migrantes ahora que se está teniendo un repunte de contagios en México y Estados Unidos? Bueno, la pregunta del apoyo
a los migrantes o el mensaje que se le tiene que dar a los compañeros es redoblar, dimensionar que esto no ha terminado, que ellos mismos son testigos de cómo este enemigo está azotando el mundo entero. Ellos mismos, como migrantes en el país vecino del norte, han sido testigos de millones de personas que han perdido el empleo, de millones de personas que están infectadas, que inclusive el mandatario de aquella nación fue también infectado por este virus, por este enemigo que no logramos percibir a simple vista. Entonces ellos deben de comprender, habrá una coordinación plena y absoluta con el Instituto de Migración, ya se han tocado estos temas en coordinación con gobierno de México, en coordinación con gobierno del Estado, para que haya información necesaria de que en nuestro estado, en nuestra ciudad, el uso de cubrebocas es fundamental, la sana distancia, el que se puedan aislar cuando lleguen a nuestra ciudad, cuando menos 14 días hasta que no presenten ningún síntoma, puedan convivir. Son acciones que se han implementado, pero efectivamente es una inquietud y es una pregunta fundamental. Recuerden que los primeros casos que vivió nuestro país, los primeros casos que vivió nuestro estado, fueron a raíz de extranjeros, de personas que venían de otros puntos, de personas que importaban el virus, que importaban el COVID-19 a nuestra región. Y lamentablemente municipios como Jerez fueron afectados al inicio de la pandemia debido a la comunidad migrante. Por ello, el tener estos filtros en la central de autobuses, el estar monitoreando con frecuencia estos camiones que vienen transportando a compañeras y compañeros migrantes. Sí los queremos, sí son bienvenidos, pero deben en todo momento seguir las acciones de prevención y promoción de la salud estipuladas desde las autoridades federales, estatales y coordinadas, obviamente, por el Ayuntamiento de la capital. En el segundo tema, le daría de nueva cuenta el uso de la voz a la ingeniero para que pueda precisar los apoyos que se han brindado. Ha habido descuentos con donaciones, los acuerdos que se están generando en casos, lamentablemente, que llegan a la alcaldía mencionando que fueron víctimas de este virus llamado COVID-19. Adelante, ingeniero. Sí, gracias. Bueno, actualmente a las personas que desafortunadamente han perdido un familiar a consecuencia del COVID, lo que está haciendo el Ayuntamiento Municipal es, se le está haciendo una condonación del 100% por el concepto de inhumación. Esto quiere decir a quien traiga su certificado de defunción por el concepto de muerte por COVID o consecuencias del COVID, no se le está cobrando absolutamente nada. A la fecha, bueno, ya traemos arriba de 60 casos que desafortunadamente hemos atendido. Esto en caso del COVID y en como consecuencia de o como defunciones de cualquier otra causa, también estamos haciendo una consideración y depende mucho de su situación económica de cada solicitante. No estamos haciendo la situación burocrática en el sentido de realizar un estudio socioeconómico, nos estamos guiando mucho de dónde habitan los familiares del finado y en razón de eso se otorga un descuento que puede ser hasta el 50%. Actualmente lo que cuesta la inhumación son 80 unidades de medidas actualizadas que transformándolo a pesos vienen siendo más de 6,000 pesos, un poco más de 6,000 pesos y se les está otorgando, como les decía, en el caso de personas que viven en espacios populares hasta el 50%. Quien fallece a consecuencias del COVID, pues no estamos haciendo cobro alguno, la tasa es cero. Muchas gracias, secretaria. También el día de ayer anunciamos en la audiencia pública de martes con tu alcalde, con su gran equipo de colaboradores, este apoyo que está generándose
desde el Gobierno de México el apoyo de servicios funerarios a la población en situación de vulnerabilidad. El Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y a familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura, nos han comentado que es nacional y su trámite es gratuito. Quienes así deseen informarse, pueden obtenerlo vía correo electrónico a la siguiente dirección: atencionciudadana@dif.gob.mx, atencionciudadana@dif.gob.mx, con el nombre completo de la o el solicitante o de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por la que hace la petición. Se debe de contar con el certificado o acta de difunción. ¿Cuáles son los servicios que cubre este apoyo desde el DIF nacional? Rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. Todo este apoyo se puede estar solicitando también a los teléfonos 55-3003-2200, extensión 3700 y 3702. Toda esta información la vamos a publicar en nuestras páginas oficiales del Ayuntamiento para que la ciudadanía tenga contacto con el DIF nacional mediante estas líneas de comunicación, o bien dirigirse directamente con el Ayuntamiento de la capital. Continuando con esta tercera ronda de preguntas referentes a la contención de esta pandemia, nos preguntan por qué es importante limitar la venta de bebidas alcohólicas a botella cerrada, específicamente. Preguntan también si habrá alguna clase de operativo para detectar reliquias y qué procederá por parte de las autoridades en caso de encontrarlas, pues ya hay reliquias en el centro histórico el día de hoy y no hay policías o alguna autoridad que esté dispersando reuniones. Preguntan si hay algún operativo al respecto para este día. Bueno, como se ha anunciado, los operativos de dispersión han sido permanentes. Debemos de comprender que hay un estado de fuerza en la capital que no solamente atiende a esas acciones de dispersión de eventos sociales o reuniones, sino también son los que patrullan más de 240 colonias y 22 comunidades, son los que hacen acciones preventivas para los delitos de fuero común, son los que están en todo momento también verificando las 58 canchas, son los que se encuentran auxiliando a las demás corporaciones en acciones de emergencia, son compañeros que están en todo momento recorriendo los mercados, recorriendo los tianguis, recorriendo los comercios, y hay un estado de fuerza que evidentemente no es suficiente ante todas estas acciones que se han incrementado debido a la pandemia, a esta contingencia sanitaria. Por ello, la importancia de que si la ciudadanía está consciente de este virus y se prohíbe estas reuniones, se prohíbe estas acciones de reliquia, ya la diócesis ha sido precisa y clara donde invita a que no se haga este tipo de acciones, a que no se hagan peregrinaciones, a que no se hagan estas acciones de convocar a la ciudadanía. Es fundamental que el ciudadano también lo comprenda, que nos ayude. Estamos en una pandemia y en la pandemia debemos actuar de manera muy, pero muy responsable con las acciones de prevención y promoción de la salud. Ahí estarán los policías, pero también son seres humanos, también son padres y madres de familia, también pueden contagiarse. Recientemente, afortunadamente, el capitán Muñoz Franco ya libró esta enfermedad, pero no está exento a recaer, no está exento a que su corporación también se vea lastimada, mermada mediante este virus. Por ello, la comprensión y la invitación a que seamos responsables, todas y todos. La policía estará ahí, la corporación, la policía ambiental, la policía mujer segura, protección civil, la policía rural, la policía turística, la policía de proximidad, en coordinación con diferentes órdenes de gobierno, estamos presentes. Pero es
insuficiente si la gente no nos ayuda, no colabora. No podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo diciéndole a la gente que se ponga un cubrebocas. No podemos estar en todo momento diciéndole a un joven que no violente el ingreso a una cancha deportiva. O a un padre de familia que no esté reuniendo al tío, al abuelo, al vecino en su casa para pues celebrar alguna festividad familiar. Todo esto debemos de atenderlo con seriedad, con cabalidad. Las autoridades hacen lo propio, hacemos hasta lo imposible y no vamos a rendirnos, vamos a continuar hasta el último segundo trabajando como ustedes han percibido en este ayuntamiento, con más de 185 acciones, apoyando a la economía social, vinculando con otras organizaciones, inclusive hasta internacionales, con donativos, con iniciativa privada, generando acciones de prevención como la Ruta Blanca contra el COVID, el albergue para familias de infectados COVID en la Casa del Migrante, las limpiezas, las sanitizaciones, los 71 filtros sanitarios, las medidas que se están verificando mediante la campaña COVIDímetro. Todo esto lo estamos haciendo y lo vamos a continuar realizando, pero es fundamental que la ciudadanía nos pueda apoyar en este punto. Esa sería la acción fundamental. ¿Qué acciones se van a tomar? Pues yo creo que debe reinar más la conciencia del ciudadano, la ética, donde estamos en una pandemia. Sí, al detectar alguna festividad, la propia Corporación de Protección Civil se aproximará, los invitará a dispersarlos, no se les puede detener, no se les va a llevar los separos, debido a que no es un delito, sí es una infracción sanitaria que las propias autoridades, en este caso servicios de salud, tendrá que continuar con estas acciones. Si ya es un establecimiento, si es un negocio, ahí entraría el ayuntamiento con una suspensión o cancelación de algún permiso dependiendo del giro. En el tema de la venta de alcohol a botella cerrada, se trata de disminuir sin afectar la economía social el consumo del mismo. Por ello, el dejarlo hasta las 8 de la noche, hasta las 20 horas, ya como un acuerdo en las tiendas de conveniencia, para que el ciudadano pueda regresar a su casa, pueda estar en su hogar y no estar, obviamente, comprando estas bebidas. Y lo que se ha visto, que Tránsito y la Policía Vial ha estado incrementando los operativos del alcoholímetro, debido a que son personas que están consumiendo bebidas alcohólicas dentro de sus propios vehículos, y eso obviamente pues no se permite. Finalmente, la pregunta de cómo se va a controlar el acceso a la población de uno por familia en los tianguis que se tienen actualmente, y qué va a pasar con las denuncias al 911 de vecinos que reportan las fiestas en casas, habitaciones, si se va a hacer algo al respecto con este tema. Bueno, aquí les comento o los invito a que las denuncias sobre la escandalización en barrios, en colonias, o bien estas reuniones masivas, las hagan también al teléfono de la Policía Ambiental, al 492-107-3802. El 911 es un número genérico estatal que atiende todas las corporaciones del Estado, pero tenemos una vía también de contacto que es el 492-107-3802. Este es el teléfono de la Policía Ambiental. Pueden utilizar dos vías, el 911 o bien directamente a este teléfono que es el de la Policía Ambiental. Decirles que vamos a continuar con estas acciones de prevención. Hagan sus denuncias, utilicen las redes sociales, comuníquense directamente a estos teléfonos para evitar. No podemos nosotros ingresar a un domicilio y hacer dispersión, eso está fuera de toda legalidad, a menos que haya algún delito y haya alguna orden y una coordinación con las corporaciones. No podemos, el hecho de que tengan alguna reunión, entrar y suspenderla. Lo que sí podemos accionar es cuando estén escandalizando, cuando los decibeles sean excesivos y haga denuncia, ahí sí podemos llegar a detener esta reunión, o bien que se tenga una reunión masiva que esté generando obviamente
pues la violación a estas acciones de prevención y promoción de la salud, ahí podremos entrar de la mano de la Secretaría de Salud. Entonces debemos estar coordinados todos y todas para esto. Reitero, es fundamental que nos ayuden a hacer conciencia. La sana distancia es gratuita. Eso no nos cuesta a nadie. Eso no requiere ni un centavo de inversión. La sana distancia es gratuita. Si bien cuesta un cubrebocas, pero podemos obtener algún pañuelo de nuestra casa. Si el tema es económico, la sana distancia no cuesta y los pañuelos o algún tipo de ropa que tengamos en nuestro domicilio puede funcionar. Puede funcionar siempre y cuando te mantengas distante. Los módulos de lavado de manos son gratuitos. Entonces, ahí implica también la conciencia del ciudadano. El usar el cubrebocas o un pañuelo, una pañoleta, el lavarse las manos cada vez que vea algún módulo que está instalado, eso, si bien no te blinda contra el COVID, sería engañarnos decir que ya estás blindado al 100%, pero sí reduce drásticamente la posibilidad de adquirir este virus, esta enfermedad, con estas acciones de prevención y promoción de la salud. Son parte de los lineamientos que hemos estado emitiendo. Recordarles que es un esfuerzo entre Guadalupe, entre Zacatecas, coordinado desde la Red Estatal de Municipios por la Salud. Vamos a publicar estos anuncios en las páginas oficiales y emitir un boletín correspondiente para que los comerciantes, los usuarios, la ciudadanía estén enterados de estas disposiciones que prácticamente es el redoblar y no dejar de dimensionar que esta pandemia continúa. Y el hecho que estemos en semáforo naranja no significa que vayamos a evolucionar a semáforo amarillo. Puede que regresemos a semáforo rojo y eso depende también de ustedes como sociedad. Muchas gracias. Respecto a los tianguis, presidente, ¿cómo se estaría verificando que se pase de uno por uno por familia en el desarrollo de los tianguis que se tienen en el municipio? Más allá que sea uno por uno por familia, es de que haya pues algún representante que no pertenezca a los grupos vulnerables, que no sea una persona embarazada, un adulto mayor. Es fundamental que no te hagas acompañar de toda la familia. No es un día de dispersión, no es, perdón, de esparcimiento, no es un día de familia el ir a un tianguis para generar esparcimiento familiar, sino es para generar las acciones de acopio, acciones también de compra de los productos esenciales que se requieren en tu hogar. En esta pandemia es lo que buscamos. Ha sido muy complejo, hay que decirlo. En la central de abastos, como un ejemplo, se tiene un filtro en la entrada principal, y si tienen filtros por parte de los comerciantes, más de 18 filtros en diferentes puntos de la central de abastos. Pero la gente lamentablemente burla estos filtros y entra por las vías y entra por la colonia, donde evidentemente no son entradas autorizadas, son entradas que inclusive arriesgan a su integridad ante un accidente cruzando mediante estos puntos, porque evitan. Entonces, no podremos nosotros actuar ante eso. Es muy complejo acordonar el mercado de abastos, sería muy, muy difícil. Se tienen los filtros, se tienen las indicaciones, se les ha dicho a los comerciantes, a pesar que es un mercado privado en el área de las bodegas, que ellos mismos se organizan como un mercado, como una central privada. Hemos coordinado grandes esfuerzos con los locatarios, la gran mayoría accede, los menos han sido obviamente sancionados, y la ciudadanía, pues la recomendación de que pase por los filtros. Los filtros son para eso, para que la gente los utilice y no los burle, no los evada. Es parte fundamental. El tianguis del Día de Muertos iniciaría prácticamente el día de mañana. No se va a instalar, como se anunció, en la avenida Julio Ruelas, esquina Avenida México. Estará en el lugar cercado, en el lugar acordonado donde usualmente se encuentran los tianguis. Por cierto, el día de hoy, el tianguis de los miércoles, a un lado del boliche. Ahí hay mayor posibilidad de control debido a que se encuentra enmallado. Habrá una entrada, un circuito, entrada y salida, personal del ayuntamiento generando pues estas acciones de prevención y promoción de la salud. Pero recuerda que la mejor prevención viene desde casa y esa es responsabilidad también de ustedes. Evita
contagiar a tu familiar, evita llevar lamentablemente este virus a tu casa. De esta manera estaríamos dando por finalizada nuestra sesión de preguntas y respuestas en esta rueda de prensa virtual, agradeciendo como siempre a los medios de comunicación por su presencia y oportuna cobertura. Muchas gracias.